Hi, good morning. I'm doing the live now because I don't think I'm gonna have time to do it later. Hola, buenos días. Estoy haciendo el live ahora porque no creo que me dé chance de hacerlo más tarde. Y así me acompañan a desayunar porque la verdad es que tengo cero apetito. Morning, flaca chula. Morning, Luis. Morning. Puerto Rico here. Oh. No he ido a Puerto Rico y ya tienen un pedacito de mi corazón. Buenos días. Morning. ¿Qué hacen? Cuéntenme, hablen conmigo. ¿Quieren desayunar? I don't know. No sé por qué no tengo hambre. Hi, Angelito. I miss you. No sé por qué no tengo hambre. Es que, ¿saben que sí sé por qué tengo hambre? Porque está pasando una situación donde están abusando de mi persona. Pero ya la voy a solucionar, no se preocupen. No estoy triste, estoy molesta. Soy gay y me casaría contigo, gracias. Eso es un halago. Pero bueno, me voy a tomar un tecito para calmar mis energías. Pero sí, la verdad es que no tengo cero apetito. Lo cual es raro porque... Hi, Brian. Hi. Qué lindo. Es mi amigo italiano. He's my Italian friend. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué haces? Vane, ¿tú tienes dieta personalizada? No. O sea, mi dieta es comida vegana. Pero cuando ahorita voy a desayunar, me serví huevito, bacon, tostadas, que son mis favoritas. Lo que pasa es que la verdad es que no tengo apetito esta mañana. Y bueno. Y Josh está dormido todavía. Te hago café expreso. No tomo un café, tomo té. Y vale. Estoy haciendo el live ahora porque no creo que me dé tiempo de hacerlo más tarde. So. Hola, buen día, qué sencilla eres. Thank you. Gracias. Yo también te amo, Yamile. Y bueno, nada. Y le pongo leche a mi té. Normalmente no consumo leche, pero bueno, con el té sí me gusta. Usted sabe, hay que ser abiertos. Entonces eres súper delgada, sigue a seriedad. Sí. De hecho, ahora en este momento de mi vida, con 24 años, peso lo mismo que pesaba cuando tenía 16. So, siempre he tenido el mismo peso, por eso nunca me he sentido mal, porque es como que es el peso que he tenido toda mi vida. ¿Qué existe interesante en tu vida, además de lo que muestras? Ya no sé. I don't know, igual no muestro todo. Y hay muchas cosas que he hecho que ustedes no conocen todavía. Así que creo que eso es lo interesante, lo que ustedes no saben. Ajá. Pero les puedo contar luego. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué onda? ¿Cómo está su día de hoy? ¡Hoy es viernes! Ok, yo necesito cambiar mi mood porque yo estoy enojada desde anoche. Pero ya sé, temita, lo voy a solucionar. Y necesito ponerme más feliz, ¿no? A ver si me vuelve el apetito o algo. Es que de verdad miro la comida y... No. Estoy bien. I'm gonna be better. Buenos días. Bueno, hoy es viernes. Hoy, bueno, a mí no me gusta salir, la verdad, así que no sé qué voy a hacer. ¿Por qué no has ido al show anoche? Bueno, hubo un inconveniente, so no pude salir, pero ya hoy estoy segura que sí. Hola, hola, mi Lula hermosa, te amo. Enojada con Josh, no, cero, no es nada de Josh. Es de algo que está pasando. Pero no es nada de Josh, con Josh estamos muy bien. Y bueno. Delicioso. Hola, mi Lula preciosa. Hi, hello. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué hacen? Me encanta tenerlos aquí conmigo, de verdad. Me hacen compañía.
me puse un filtro porque estoy hecha verga. De hecho, iba, tipo, iba a hacer el live así, pero no veo un carajo. Es más, de lo que me pasó, me encantaría hablarlo acá en un live, porque acá sí me voy a poder expresar con las palabras que me quiero expresar. En cambio, si lo hago más tarde, voy a tener que ver cómo carajo lo digo sin decir malas palabras, lo cual es un poquito complicado. En Miami está lloviendo. Ahora mismo no está lloviendo, pero sí está bastante nublado. Ayer en la noche llovió un poco. Tus uñas están hermosas, me encantan. Gracias. Thank you. Gracias, gracias. Lástima que George no se ha levantado para que se uniera al live. Pero voy a ver si más tarde hago un live con él. Cuando se levante. Ay, prometo que pronto les voy a contar. I promise. Yo solamente necesito, tipo, tener todo bien en mi cabeza. Por suerte ya me acordé de la situación, cómo pasó todo y la verdad. Así que eso es lo bueno, que ya tengo la real historia aquí en mi cabecita. Bueno, gracias por querer ayudarme igual. Thank you so much. ¿Qué hace? El fin de semana quiero ir a la playa. A la sinusitis también. Ya va, veremos que lo veo más. La sinusitis me lleva loca, gente. Richiardi. Ay, bueno, Richie, gracias. Que me dice que ama mis looks para enamorándonos. Thank you, thank you, thank you. Buenos días, Lari. Buenos días. Saludos de Puerto Rico. Gracias, mi amor. ¿Qué les iba a decir? Que si no apareciera hombre adecuado de tus sueños, metas, visualizaciones, ¿qué tiempo más estarías en...? Yo creo que ve. Yo tengo la esperanza de que va a aparecer mi príncipe encantado y me va a rescatar. Y va a ser algo tipo Cenicienta o algo así. Así que no pierdo la esperanza. ¿Qué planes tienes para hoy, Vane? Nada, ir al canal más tarde. Y ya. O sea, la verdad es que me siento bien mal de la sinusitis. Yo tengo sinusitis. Y desde la semana pasada me atacó y bueno, tengo todo este lado de la cara tapada. Cuando me levanto en las mañanas me levanto tipo toda congestionada, asquerosa, con los mocos aquí. Entonces, ¿saben? Si salgo y me trasnocho me voy a sentir peor y no quiero. Así que amo cuando te viste tipo los 80, yo también amo. yo también amo, amo. Entonces nada, como estaba mal de la sinusitis, no he querido hacer mucho, la verdad. O sea, prefiero hacer cosas en el día. Y la verdad que me levanto hecha mierda. Hello, hello. Voy a intentar comer. Me encanta tu estilo, gracias, Lari. Thank you. I do my best. Vamos a ver si puedo comer al menos una tostada, ¿no? Dame, dice. No puedo darte porque... porque no estás acá. ¡No! ¡Fuera de aquí! Ok. No, 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 no. Vino un pajarito. La última... la última vez que comí aquí afuera, ahí está caminando. La última vez que comí aquí afuera, Susana, esta es Susana, mi prima, ya va.
¿Qué haces para no engordar? La verdad es que nada, yo toda mi vida he sido así. Así que, I don't know. Eres tú. Esa es mi prima en Venezuela. Chicos, hay un pájaro que me está velando la comida. ¿Por qué no quieres al pajarito ahí? Porque es que la última vez que comí aquí afuera, un cuervo se llevó mi comida. O sea, literal. Y ustedes saben que yo le tengo miedo a los pájaros y a las aves y a todo lo que tenga alas. Me pueda perseguir. Así que la última vez que comí aquí afuera, yo quería comer aquí afuera, con la naturaleza y todo lo demás. Y llegó un cuervo y se me paró en la mesa enfrente y yo les tengo miedo, ¿me entienden? Y tuve que pararme, dejé el plato de comida ahí. El carajo se montó encima del plato de mi comida y se terminó comiendo mi desayuno. Entonces, no quiero que se me acerquen por aquí. Porque después, o sea, dígame, no tengo hambre, estoy tratando de comer y van a venir a joderme la vida. No. Eso fue lo que pasó. Si quieren, les subo las historias otra vez para que vean. Pero es un hijo de puta. Gracias. Pero sí. Se me acercó por aquí y dije, no. Y ya se fue otro. Espero que se haya ido bien la. Saluditos esta mañana desde Puerto Rico. Gracias, mi amor. Thank you. Ya, Josh no se ha conectado en el live. Yo creo que sigue durmiendo. Voy a esperar a que se levante para más tarde hacer un live con él, ¿ok? Bueno, al menos una tostada me voy a comer, chicos. A juro. Sí, está conectado, ¿eh? Eso me tienen que mandar en la solicitud. Ah, aquí está. Ya le vi. Ya le mandé la vaina. Hello, saludos desde Houston, Texas. Thank you. Tengo familia allá. Amo Houston. Porque ayer no fuiste al programa de Enamorándonos. No es que no fui, es que. Acuérdense que eso es live. Y hay veces que no da tiempo. Eso es en vivo y hay veces que no da tiempo. So, that's what happened. Pero hoy seguro, seguro me ven. Y si no, hacemos un golpe de estado para que yo salga. Hi, William. Ay. Estoy tratando de desayunar con mis amigos cibernéticos. Sí, mi amor, hoy sí voy a ir al programa, no se preocupen. Ah, Josh, como que no se puede conectar. ¿Qué haces, Josh? Buen día. Morning. Estoy haciéndome café con la leche de almendra. A ver. Yo voy a invitar a ellos para que se unan. Dice que declinaste. Ay, no, coño. Metí a otra persona, puta. Ya va. Sí, le puse queso en Filadelfia. Es que no tengo apetito y tengo que comer poco a poco. Porque si no se me va a ir el poquito apetito que me dio y no. ¿Saben qué le pongo también mermelada? Pero como no tengo hambre de nada, no me provoca poner mermelada ahorita.
Ay, me asustaste, pensé que era un pájaro. Josh, ¿por qué no podemos hacerlo? Ah, miren, aquí está, apareció. Hola. ¿Cómo estás? Es con sueño. ¿Qué onda? Te estás levantando ahorita, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está yo, si te ¿Se pregunté. nota? ¿Se nota? Yo les dije que estabas durmiendo. Sí, de verdad que sí. Justo me acaban de tocar la puerta. Ya, me están preguntando Y que por qué le tengo obviamente. no sé, o sea, siempre me han dado temor. Prefiero no tenerlo cerca. Creo que está lloviendo. Y me piquen, o sea, si yo les cuento las historias de los pájaros que yo tengo, o sea, ustedes dicen, ahora entiendo por qué les tiene miedo. No he tenido buenas experiencias. A todo tipo de pájaro. Qué locura, ¿no? ¿Qué estás tomando de desayuno? No, estoy tratando de desayunar, es que no tengo mucho apetito ahora. No, yo tampoco, sí. Voy a desayunar la comida que me traen. Y luego ya van a pasar por mí súper temprano hoy día. ¿Te dijeron? Sí, a mí también. Pero acuérdate que grabamos live. Yo soy súper dormilón. Uf, si te imaginaras. Soy demasiado dormilón. Me acabó mi taker más, pero me va a servir este juguito. Me quedo dormido. Elia, te amo, mi prima. Hola, prima de Vane. Cuéntame, ¿qué hiciste ayer en la noche? Nada. ¿Descansar? Sí, yo también llegué súper cansado. Hoy me levanté hecha mierda con lo de la cirrositis todavía. Todavía. Literal no me deja respirar, o sea, tengo tantos mocos aquí que no me deja respirar. Ya, estoy igualito, no sé qué hacer para sacarlos. Es asqueroso, pero bueno. No, Pero sí. bueno, la vida, ¿no? No La todo. vida y la sinusitis. Yamilet te pone te amo. Hey, bueno, pregunten pues, porque Josh se levantó nada más para entrar al live. Sí. Si no, sigo durmiendo hasta el poquito tiempo que me queda. Y se van a quedar solos. Saludos a Elbert Galarga. Susana, loquita, te llamé porque me estabas pidiendo request. Te amo. Tan bella. Fue lindo verte un segundo. Bueno, ajá. Pregunten pues, aquí tienen al hombre. Todo el mundo, ¿dónde está Josh? ¿Dónde está Josh? No, aquí. Ahí te estás ¿De preguntando. dónde es Josh? Soy de Perú. Peruano. Más peruano que la papa. Gracias. ¿Cuántos años tiene Josh? Hamed, qué payaso. Hamed es mi mejor amigo de toda la vida y me pregunto cuántos años tengo. ¿En serio? Bueno. 21, Hamed. Cuente las historias con los pájaros. Okay. Voy a contarlas. Y bueno, lo que pasa con los pájaros, por ejemplo, gracias, Nicky. Una vez me pasó, mi familia que está aquí en Miami, ellos tienen una casa acá, en una urbanización, ¿no? Y entonces, tipo, tú puedes salir caminando por una de las puertas de la urbanización, obviamente. Entonces, un día, mi tía me pide que le lleve la comida a una vecina que está en la urbanización de enfrente, o sea, nada más tenía que salir por la puertita
pasar la calle, tuki, tuki, y entrar a la otra organización. Y me dice que por favor le lleve la comida a esta señora que la acaban de operar y no sé qué. Yo le digo, bueno, tía, tranquila, yo voy y lo hago. Y bueno, ella me da la comida, yo voy con mi bolsita de comida, tuki, 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 y voy a pasar la puerta, o sea, voy saliendo de la organización de mi familia a la de, la otra señora. Y cuando voy caminando, viene un cuervo gigantesco desde arriba y me pasó tipo súper cerca y yo les tengo temor a los pájaros. Y nada, tipo, me cagué, ¿me entiendes? Y fue como que mierda. Y después me volvió a pasar otra vez por este lado, ¿me entiendes? Y yo salí corriendo porque obviamente me da miedo que me pique o me haga algo. Entonces nada, tipo, salí corriendo, pasé hacia la otra urbanización y le dejé la comida a la señora. Y luego, cuando vengo de regreso a casa de mi familia, me hizo exactamente lo mismo el pájaro y me gritaba ¡guau! Y yo tipo, ¿qué es esto? ¡Déjame en paz! El pájaro gritaba. Regreso a casa de mi familia y le digo a mi tía, tía, no sabes, tipo, hay un cuervo que me persiguió y tal. Y me dijo, bueno, mami, tranquila, para la próxima te llevas un paraguas. Y yo, bueno, o sea, un paraguas como para que me cubriera, ¿verdad? Y yo como que, bueno, está bien, bueno. Pasa el día siguiente. Y eso era siempre como al mediodía, porque le llevamos el almuerzo a la señora. Y el cuervo me vuelve a hacer lo mismo, señores. Yo con un paraguas, cubriendo mi cuerpecito, y el cuervo de una vez me ve, o sea, de una vez yo abrí la puerta, empieza, ¡ah! Me empieza a gritar. Y yo así como que, ¡puta madre! Entonces estaba todo el camino rápido, y el hijo de puta me volvió a pasar así súper cerca, o sea, como que me daba vueltas así, yo como que la puta madre, Dios, ayuda. Y bueno, nada, fui y entregué la comida, me devolví la misma historia, o sea, era como que me molestaba todo el tiempo. Después, esa no fue las únicas dos veces, después me iba a ir a la playa con un amigo y él me pasó buscando tipo 6 de la mañana, porque nosotros somos así fiebrugos, queremos ir estar en la playa desde que amanece hasta que anochece. Entonces, les juro, era de noche todavía, yo creo que eran como las 5:30, 6. Era de noche todavía. Y él me busca por la puertica de la organización, y yo digo como que, coño, ahí va a estar el cuervo ese. Pero yo dije, bueno, como todavía no ha amanecido, capaz está durmiendo, qué sé yo. Ah, no, el hijo de puta estaba ahí. El cuervo durmiendo. Mi bolsito y el traje de baño y la vaina así, tuqui, 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 y mi amigo está parado en el carro y baja la ventana, y ya yo le había dicho al marico, o sea, pégate lo más que puedas a la puerta de la entrada de la urbanización, porque si tengo que caminar un poquito, hay un cuervo ahí que me está haciendo la vida imposible. Él no se pudo acercar porque habían otros carros tratando de salir, y me tocó caminar. Y marico, o sea, él presenció todo el show del cuervo, o sea, me pasaba así, gritando a las 5 de la mañana, ¿me entiendes? O sea... ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Qué locura? ¿Puedo creer que es en serio lo del cuervo? O sea, está enamorado de ti. Está enamorado de ti, literal. Que la puta madre... Mira, ya somos dos. Exacto. Ah, bueno, ¿viste? Y después de ese día, me pasó con una amiga también, ella me fue a recoger... Y pasó lo mismo, marico. Pasó exactamente lo mismo. O sea, yo le dije, marica, o sea, ayúdame porque el cuervo ese de mierda me va a joder cuando salga por esa puerta. Y así fue, salí, me jodió, ella se cagó de la risa. Y cuando me dejó, pasó lo mismo y ahí ella grabó todo. No sé si ella tiene video, voy a preguntarle. Le dije a mi tía, tipo, tía, o sea, ese cuervo me está diciendo lo bien posible. Y yo estoy segura que vuelvo a esa urbanización y salgo por esa puerta y ahí va a estar el condenado. Es más, hubo un día de esos que yo me pasé de cera, o sea, me pasé de vereda, ¿me entiendes? Tipo, él siempre estaba de este lado. Y dije, bueno, ahora me voy a ir por el otro lado para que no me vea caminando por acá, porque él se paraba tipo en una palmera que estaba de este lado. Y me cambié de acera y el hijo de puta voló de ahí para la otra acera, pues, o sea, es conmigo la vaina. Era contigo, era contigo. Y bueno, esa historia, y bueno, la otra vez que estaba aquí desayunando, aquí afuera, estaba desayunando acá, y nada, yo estoy tranquila, tuki, comiendo, y llega el hijo de puta y se me para enfrente, y yo empiezo a grabar todo, pero yo dije, esta vez no me va a joder, al menos lo voy a tener en mi teléfono.
Y empecé a grabar y dije, miren, aquí está el hijo de puta, si quiere comer mi comida. Entonces se sentó en la silla de enfrente, por decirte. Después se pasó a la mesa. Cuando se pasó a la mesa, yo dije, no, ya está, yo me voy. O sea, chao, yo voy a dejar esta comida aquí, cómete mi desayuno si te da la gana, adiós. Y me levanto de la mesa, y cuando me levanto, el hijo de puta saltó en el plato de mi comida y se paró encima de las tostadas, del huevo, de todo lo que tenía ahí. Y yo lo estaba grabando y yo decía, miren el hijo de puta, ahí está, se va a comer mi comida. Y me empecé a reír porque me dio risa la vaina. Y de repente, tipo, el bichito volteó así y vio que yo me estaba riendo y, tipo, iba a volar hacia donde yo estaba. Y ahí yo salí corriendo y dije, tipo, vieron que sí me joden, o sea. No, te Y tienen manía. Te tienen manía todos los pájaros. ahorita que Maelardo. estoy aquí bien tranquilita, yo dije, bueno, voy a intentar volver a comer afuera porque siempre como adentro. Y pasó un pajarito y se paró ahí en la mesa de enfrente. Y yo me quedé así como que, Sea, ni pues, siquiera uno chiquitito. O sea, ni siquiera nada, 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 nada. son tipo, el de hoy era más pequeño que un cuervo, pero no tan chiquito. Y los otros dos sí eran unos cuervos. ¿Y a qué edad fue que That's... pasó eso de los cuervos? No, eso fue, ponte el de la casa de mi familia, eso fue en agosto. Y, Ya, pero antes de eso no le tenías miedo a los pájaros. o sea, siempre les he tenido temor. Ya. Tengo miedo, eso es a los pavos reales, porque mi mamá en Venezuela tiene pavos reales y, o sea, como que yo he estado con los pavos reales desde que ellos han sido bebecitos así tiquiticos, entonces como que, o sea, como que los criamos desde chiquitos, entonces ya les voy perdiendo el miedo y ya cuando son grandes, igual los grandes grandes me, o sea, me No, dan sí, a todos. A mí también me dan miedo un poco los grandes. asa, en cambio yo es como que yo me quedo con los chiquiticos nada más. No, sí, obvio. Los que son muy grandes obviamente sí dan miedo. O sea. Sí, exacto, pero bueno, sí. O sea, las gallinas les tengo pavor. Es como que no. Yo odio las arañas. O sea, yo no puedo ver ni siquiera una araña chiquitita. No. Me dan miedo, mucho miedo. No, sí, son increíbles las arañas. Me pasó que estaba tipo en mi habitación y estaba en el balconcito y abro la puerta para salir al balconcito y había una lagartija. Ah, ya. Yeah. Y entonces cuando abro la puerta, la hija de puta me cayó aquí en la cabeza. Me caminó a toda la cara y se tiró. Y yo Normal. por teléfono con mi papá y yo, ¡ah! Mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, papá, una lagartija me caminó en la cara, qué asco. Y digo, bueno, pero tranquila, y era una bichita así chiquita. Gracias a Dios era chiquita, pero yo estaba cagadísima. No, qué miedo. Qué No podría. asco. Sí, yo tampoco. Les voy a guardar este live para que les quede la historia de mí. Para que les quede la historia Por de mí. favor, si van a ver el live, no le presten atención a mi cara de sueño. Presten atención a Vane, por favor. Lo borro. ¿Qué más les puedo contar así gracioso? No sé, ¿tú tienes alguna historia graciosa con los pájaros? Ninguna. O sea, Benjamín pone presenta. Ya, Benji, ven a Miami y te le presento. Idiota. How many tattoos do you have? I have 12. No, ninguna. O sea, lo que pasa es que donde yo Yo vivía había muchas palomas. Entonces, esas son mis archienemigas. siempre hemos estado rodeados de palomas. O sea, no es que juguemos con ellas ni nada, pero estoy muy acostumbrado a ver aves, como palomas y cosas así. Entonces, no, no les tengo miedo. Las palomas son, Dios mío, yo veo una paloma y salgo corriendo por el otro lado. Terrible. Igual. ¿Sí te ha pasado que vas a Los Ángeles y cuando tienes comida se te acercan las gaviotas? ¿Cuando vas a la playa o no? Obviamente, obviamente. Ya, claro, pues sí. Una vez acá en Miami, creo que estaba en Miami o en Los Ángeles, no me acuerdo, estaba con mi mejor amiga de Argentina y estábamos en la playa y estábamos comiendo papitas y tal y yo digo, ay, le voy a tirar algo a la gaviota, la peor decisión. Nunca cuando vayan a la playa le den nada a esos hijos de puta. Nada, no leen nada. O sea, llegaron 100, pues. O sea, ahí empiezan a gritar y te miran así como que dame. Porque yo así como que qué estúpida. O sea. O cuando llegan y ellos ven que es comida, se te acercan, Se se te te... acercan, sí. Súper locos, súper locos. Hay que hacer algo con esa ¿Y te han dicho que era un paso por ti? ¿O todavía?
Pero bueno, la verdad que no tengo buenas experiencias con las aves. ¿Sabías que ayer me tocaron la puerta a la 1 de la mañana y yo no sé quién es? ¿En serio? Y no abrí, me morí de miedo. Ay, ¿es en serio? Me morí de miedo. Llamé a un amigo y le dije, alguien me tocó de la puerta. Y me dijo, no abras. Y yo no abrí. Me muero. No, sí, qué miedo. Qué loco. No sé. A ver, la gente que dice, no, no estaba leyendo las preguntas porque te estaba prestando atención. Ay, gracias. A ver. Bueno. Bueno, que ves ahí, nada interesante. Yo creo que voy a terminar el live porque lo quiero guardar y si no va a ser muy largo. Sí, y yo lo que quiero es bañarme. Bueno, mañana anda a Bueno, comer. ya nos vemos. Besito, bye. Bye, chao, gente.